el neocolonialisme al nord i al sud del Sahel. Qui ens parlarà és en Bulli Kabunda. Ell és, és llicenciat en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals per la Universitat de Lubumbashi, República Democràtica del Congo, és doctor en Ciència Política per la Universitat Complutense de Madrid, professor honorari de la Universitat Autònoma de Madrid i membre i professor de l'Institut Internacional de Drets Humans d'Estrasburg. Más o menos esto. Correcto, ¿no? Sí. Cuando quieras. Muy bien. Buen día. Buen día. Y muchas gracias. Y estoy muy contento de estar con vosotros. Y he prometido ya hace casi 20 años, cuando llegué, o más, cuando llegué por primera vez a Barcelona, les había dicho, la próxima vez les hablaré en catalán. me he puesto a estudiar el catalán, pero mi catalán no está tan bueno como para poder expresarme de una manera correcta, ¿no? La próxima vez intentaré. La próxima vez. Hablaré el catalán, por una parte. Y por otra parte, de verdad, no me encuentro en el momento más adecuado, ¿no?, para poder, por problemas graves de salud, que lo estaba comentando a Reus ahora en el camino, que tenía que buscarme este espacio para poder venir, ¿vale? Encontrarme de verdad de muy mal de salud. Eso espero que sí se puede, sí se puede. Y sigo manteniendo la esperanza y el aspecto positivo, ¿no? Me han demandado, me han pedido intervenir sobre un tema muy delicado, un tema de actualidad candente, el Sahel africano. Hace una semana en Madrid, los mandatarios occidentales, tanto de Europa como de Norteamérica, se reunieron en Madrid para identificar, según ellos, tres tipos de amenazas. Según ellos, la primera amenaza era Rusia. Rusia era la amenaza inmediata y directa por su intervención en Ucrania. Rusia les ha, después de la Guerra Fría, se creían ser los dueños del mundo y Rusia les había desafiado. No, la guerra para mí es la peor de las opciones que se puede adoptar. Hay, como diplomático de formación, pienso que hay muchas otras soluciones que se pueden adoptar y no la guerra, no a la guerra. Rusia, por invadir a Ucrania, se ha convertido en una amenaza directa. No entro en este problema. Y el segundo problema era, la segunda amenaza era China. China, no solamente por su apoyo a Rusia, sino también por dedicarse a actividades económicas y comerciales poco ortodoxas. Porque China, en la postguerra fría, utiliza los mismos instrumentos que Occidente para competir. Se ha convertido en una amenaza, un peligro. Curiosamente, el tercer peligro es el Sahel. El Sahel, dijeron los mandatarios, por ser un factor, no le declararon como tal un peligro, un factor de inestabilidad. El flanco sur, es decir, los países como España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, estos países están amenazados por la desestabilización que viene del Sahel. Es lo que dijeron. Por los peligros migratorios, demográficos y, por fin, del terrorismo o los peligros terroristas. Está ahí a tres, cuatro horas el Sahel del sur de Europa y de España en particular. Lo han considerado como una amenaza a la estabilidad de Europa, incluso de la propia OTAN. Son estos tres peligros o amenazas
que estos mandatarios habían identificado. Ahora es hora de saber hasta dónde llega la verdad y dónde empieza la intoxicación, sobre todo en lo que se refiere al Sahel. No tengo ganas de pelear reflexionando sobre la guerra de Ucrania, sobre Rusia o China, pero sí sobre el Sahel tengo que intentar restablecer la verdad tergiversada en Madrid, en la reunión de la OTAN. Y en este sentido, yo creo que el Sahel preocupa por su vecindad con muchos estados sensibles. ¿Cómo se puede ver esta? Se trata de un largo territorio de prácticamente en el sentido oeste-este, desde la frontera atlántica de Mauritania y Senegal hasta prácticamente Eritrea, Etiopía y Somalia. Ocupa más de 5.000 kilómetros. La famosa franja que llamamos la franja sahelo-sudanesa. Va en el sentido oeste-este, desde Mauritania, Senegal prácticamente hasta Eritrea, Etiopía, Somalia o lo que se suele llamar el cuerno de África. Y en el sentido nord-sur, desde el Mediterráneo prácticamente hasta la parte subsahariana, son 1.300 a 1.900 kilómetros. Y es una zona vinculada por razones territoriales, razones climáticas y también históricas y culturales al Sáhara, el más grande, lo que los árabes llaman el más grande desierto del mundo, que ocupa prácticamente casi el 30% del territorio africano. Y por eso siempre se debe vincular la historia del Sahel con el Sáhara, este gran desierto, ¿vale? Por lo tanto, como les decía, existe la presencia de unos estados sensibles considerados como los focos potenciales, focos activos del Islam o del islamismo radical. Países como Sudán, Libia, el norte de Nigeria y Argelia. Son estados muy sensibles, por una parte. Y por otra parte, también se encuentra en la zona, como se puede ver en este mapa, los estados subsaharianos o negro-africanos, que son en su mayoría, término que no suelo utilizar, que se tachan de estados frágiles o fallidos. Yo suelo decir, pero fallidos con respecto a qué? En muchos casos son las intervenciones externas que han creado estos estados fallidos y los tachan de fallidos. Sería, bueno, el término que utilizan, los términos consagrados, es que son estados frágiles o estados fallidos. Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, Sudán, Eritrea en el extremo norte y Somalia. En efecto, tras propagarse en los países árabes el terrorismo islamista intenta extenderse, intenta orientarse hacia el África occidental, ¿no? Aquí todo el África occidental, con países como Senegal, Costa de Marfil, Ghana, todos esos países están seriamente amenazados por la extensión del terrorismo islamista. Y ello se explica fundamentalmente por la porosidad de las fronteras entre los estados de la zona.
y la dificultad de imponer, y mejor dicho, la imposibilidad de controlar los territorios ampliamente desérticos. Son países con grandes fronteras. Mira, por ejemplo, Mauritania, lo que tiene como frontera, o Mali, son fronteras muy grandes, fronteras muy importantes que no se puede controlar. Y estos países, como voy a dejar constancia de ello constantemente en esta intervención, muchos países no tienen medios para poder controlar estos países. Lo que explica que el Sahel, ante esta porosidad de las fronteras, ante la existencia de estos grandes territorios desérticos, la población está concentrada en muchos países, casi la mitad de la población vive, o en el caso del África del Norte, en el litoral del Mediterráneo, y en los países del Sahel, en las capitales, y el resto del territorio completamente abandonado. No tiene ninguna importancia por los países y por los gobiernos establecidos. Por lo tanto, el Sahel, con estos factores, se ha convertido en la cama de los grupos fundamentalistas perseguidos en los países árabes. Todos estos movimientos, sobre todo con la guerra que empezó en Argelia a comienzos de la década de los 80, hubo una guerra muy importante, ganaron los islamistas. Las elecciones, los militares se negaron a entregarlo. Duró una guerra de más de 20 años en Argelia y con ello la proliferación en este país de los movimientos islamistas. Y lo mismo ha pasado más o menos en Libia con la caída de Muammar al-Gaddafi. Francia y Gran Bretaña, cosa que no se suele decir, ¿han intervenido? Bueno, yo no tengo nada a favor de Gaddafi. Yo suelo decir a mis alumnos, el profesor tiene que hablar bien, ¿no? Que Gaddafi era un HDP. Era un HDP, ¿sabéis lo que es HDP? La marca de vuestros ordenadores. Yo no he dicho nada malo. Son vuestros ordenadores. Tiene una fábrica en San Cugat. Ah, tiene en San Cugat. Tendré que ir a hablar con ellos. Pero era nuestro HDP. Era nuestro HDP. Han intervenido derivando a Gaddafi e entregando armas. Gaddafi, al menos su lado positivo, controlaba estas fronteras, controlaba, ¿ves? El espacio, las fronteras que ocupa Libia en el Sahel, en el sur del país, casi el 30% de las fronteras. Lo eliminan y con ello no existe ningún gendarme que puede controlar la situación en el Sahel. Por lo tanto, mi intervención rápidamente lo voy a organizar en torno a la geopolítica y geoestrategia del Sahel. ¿Por qué esta importancia del Sahel, tanto para los africanos como para la comunidad internacional? Y en el segundo aspecto hablaré de los contenciosos, los atropellos históricos que existen en la zona, que impiden prácticamente la construcción del Estado-Nación en esta parte, que impiden la identidad común entre las comunidades. En casi cada país del Magreb, en cada país del Sahel, hay un problema norte-sur. Y este problema impide claramente la creación de una comunidad de identidad. Y ello le convierte prácticamente en un polvorín permanente, ¿vale? Y en tercer lugar, intentaré hablar también, además de esta cohabitación conflictiva entre las comunidades, haré el balance rápido de la lucha antiterrorista. Es la zona más militarizada del mundo, donde encontramos la presencia de todos los ejércitos que han ido ahí para luchar, para combatir contra lo que llaman los terroristas. ¿Y qué balance se puede hacer hoy de
estas intervenciones y también ver cómo los propios africanos han intentado convertir el Sahel, Sahara, en un espacio de paz y seguridad. No nos hemos cruzado los brazos, hemos intentado encontrar soluciones a este problema y también intentaré hacer un balance rápido de estas intervenciones, tanto africanas como externas. Y también, como se me lo ha pedido, el neocolonialismo. Todo eso va a ser muy rápido. El neocolonialismo en el Sahel, sobre todo de origen externo, que explica que Francia, al igual que lo hacen los demás países africanos, tanto del norte como del sur, del Sahara, ha convertido esta zona en su patio trasero. Se ha convertido a través de la política de la Francia-África, ha convertido el Sahel, como les decía al principio, en una zona donde debe defender con dientes y uñas sus intereses históricos, actuales, políticos, económicos, culturales y comerciales. La existencia de la moneda, de una moneda colonial como el franco CEF, llama mucho la atención. 60 años después de las independencias africanas, Francia ha mantenido esta moneda, que como lo voy a demostrar también rápidamente, que no, yo le suelo decir a mis alumnos que el franco CEF, además de violar la soberanía monetaria de los países africanos, es una moneda antidesarrollo. No contribuye para nada al desarrollo de los países africanos. Todo lo contrario, permite a Francia controlar las economías de estos países. Y terminaré mi intervención con el análisis de igual rápido de las verdaderas causas de la crisis en el Sahel. Les adelanto que en esta parte se ha dado, todos los actores se han concentrado más en los síntomas, más en los efectos que en las causas. Existe una falta de análisis estructural. Desde el punto estructural, ¿cuáles son las causas que han conducido al terrorismo, que han conducido a la pauperización de amplias capas de la población, a frustraciones que al fin y al cabo constituyen la leña, constituyen el combustible de la inestabilidad o de la conversión del Sahel en la retaguardia de los movimientos islamistas? Y desde luego, no cabe la menor duda, intentaré proponer soluciones que se debe llevar a cabo en esta parte del continente africano. Como ya se ve claramente, refiriéndome al primer aspecto, que es la geopolítica y la geoestrategia del Sahel-Sahara. Se trata precisamente de un territorio en la intersección entre el mundo africano, o lo que llamo el África subsahariana, el África al sur del Sahara, que no es el África, porque mis alumnos me suelen decir, ¿y por qué se tacha de África subsahariana? Como si se fuera algo subordinado, algo inferior. Yo digo, no, no se trata de estar por intereses fuera del Sáhara, es por debajo del Sáhara, geográficamente hablando. No es por exclusión, ¿vale? Por lo tanto, el Sahel Sáhara, que se encuentra a la intersección entre el África subsahariana y el mundo árabe o el África del Norte, fundamentalmente el Magreb, ¿vale? Se ha convertido en un espacio donde distintos protagonistas, milicias en particular, desarrollan sus actividades. Y al mismo tiempo, también en una zona muy importante de inversiones por la existencia de importantes recursos minerales. Hay muchos recursos naturales
altamente cotizadas, cotizados en los mercados internacionales, como lo veremos enseguida, ¿vale? Y todo ello interesa, convierte el Sahel en una zona muy interesante, donde se, se puede notar las actividades nómadas, comerciales, religiosas y mafiosas. El tráfico, por ejemplo, de personas, de los, las rutas de emigración desde el continente africano pasan prácticamente a través del Sahel. Dicho sea de paso, que el Sahel se divide prácticamente en tres partes. Por una parte, el Sahel occidental, con países como Mauritania, Mali, Mali, Burkina Faso, o fundamentalmente, estos países constituyen el Sahel occidental, ¿vale? Y hay el Sahel central, que pasa fundamentalmente por Níger y Chad. Ese es el Sahel central. Y por último, el Sahel oriental. El Sahel oriental con países como Sudán, Eritrea, Etiopía o Somalia. En mi análisis me voy a centrar fundamentalmente en el Sahel occidental, ¿vale? El Sahel que nos toca de más cerca, con países como Mauritania, Mali, Senegal, hasta cierto punto, Níger, ¿vale? Y como les decía, el Sáhara, con 9 millones de kilómetros cuadrados, es un desierto inmenso y vivo, en el que nuevos actores geopolíticos quieren controlar las rutas y oasis que existen en la zona, siendo el objetivo sacar provecho de las potencialidades energéticas y mineras. Les he dicho que es una zona muy rico en minerales, por eso interesa, ¿vale? Y también desde que Argelia y Libia se habían convertido en, habían sido desestabilizados, estos países se han convertido en productores de movimientos rebeldes que desestabilizan prácticamente a países como Níger o Mali, ¿vale? Esto dicho, esta zona, lo que llama mucho la atención, la primera característica sobre la que hay que concentrarse es una clara homogeneidad climática, demográfica, social y económica. En este espacio coexisten los pastores nómadas, lo que llamamos los peul o los peules, un pueblo mestizo, árabe, negro, africano, ¿vale? Y los árabe bereberes, viven también en este espacio donde practican la transhumancia. Y también los sedentarios, los primeros son nómadas. Y a su lado los agricultores sedentarios, muchos de ellos animistas y cristianos. Es decir, que practican la religión tradicional africana y otros que son cristianos. Ya ves el polvorín, porque la religión en esta parte, en lugar de ser un instrumento de acercamiento, se ha convertido en un factor de oposición entre musulmanes y cristianos. Y cosa muy llamativa, se pasa por alto lo que llaman los animistas, que yo llamaría los practicantes de la religión tradicional africana, porque desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, el término de animista es un poco despreciativo, ¿no? Se considera la religión solamente la cristiana y la musulmana y la africana, ¿no? No, es una religión muy importante, que representa para ti cosa que no se suele decir. El 30 o 40% de la población africana es animista. Son animistas cristianos
animistas musulmanes y animistas animistas, los que se han adherido de una manera total a estas prácticas y estas concepciones. Yo, por ejemplo, a pesar de ser, de haber sido bautizado por el padre Placide Tampels en mi Katanga natal, me sigo considerando como animista. Sigo estas prácticas tradicionales. Por lo tanto, además de estas características, el Sahel destaca por otra característica que es la fragilidad del Estado-Nación. La fragilidad, eso es un Estado, como les he dicho al principio, esta identidad comunitaria no existe en la zona. El Estado westfaliano de origen europeo no tiene raíces, tanto en los demás países africanos como en el propio Sahel. Hay un rechazo, es una especie de, ¿cómo se dice? Es que, una cosa que se planta que no consigue arraigarse en los valores africanos. Se trata de un Estado importado, un Estado superficial que se creó en la Conferencia de Berlín de 1884-1885. Y al mismo tiempo, a pesar de esta debilidad política, de esta falta de Estado-Nación, como les decía al principio, existen importantes recursos minerales y energéticos. El caso del oro, petróleo y uranio en Mali, el caso de hierro y petróleo en Mauritania, el oro en Burkina Faso, el uranio y el petróleo en Níger y, por último, el petróleo en Chad. Por lo tanto, se trata de países políticamente inestables. Yo cuando hago la tipología de los países africanos suelo poner los países del Sahel como países inestables desde el punto de vista político, donde sucede en cada casi dos años en cada país un golpe de Estado de los militares. Habían desaparecido, ya han vuelto de nuevo. Los golpes de Estado en Mali, en Níger, en Burkina Faso, etc. Y frecuentes cambios gubernamentales. Por tanto, son países políticamente inestables, pero dotados con importantes recursos minerales y energéticos. Al fin y al cabo, tienen economías rentistas. Rentistas son economías que dependen fundamentalmente de las materias primas, de los recursos naturales y que exportan. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico, se trata de economías muy inestables que dependen de la fluctuación de los precios en los mercados internacionales. Hay una fuerte demanda del oro, del uranio, del petróleo en los mercados internacionales. Hay la subida de los precios. Es la fiesta. Y en muchos casos suele producirse todo lo contrario. Una caída del precio de las materias primas que obedecen a la ley de la oferta y de la demanda en los mercados internacionales, y es el drama. Se ha visto las sequías que han afectado a esta parte, no solamente con la muerte del ganado y lo más triste, con la muerte de personas. Por lo tanto, en lo económico son economías, como decía, rentistas que dependen de la exportación de los productos mineros. Y el segundo problema se refiere a los atropellos históricos en el Sahel. Como les decía, la ausencia de unidad nacional. ¿Vale? La conflictividad actual entre los bereberes esclavistas que practicaron la esclavitud, tales como los Tuareg o los llamados moros, y los pueblos negroafricanos sometidos a razias esclavistas. La esclavitud oriental, árabe
musulmana duró 12 siglos, es decir, más que la esclavitud transatlántica que practicaron los europeos. Yo no quiero entrar en la guerra de las cifras. El profesor Joseph Kizerbo, el primer catedrático de Historia de África, habla de 200 millones de africanos que sacaron del continente. Porque no hay que contar solamente lo que llegaron al Nuevo Mundo, sino también los que caían en los combates para la captura de los esclavos, los que tiraban al mar en el caso de una pandemia o una sublevación, o nada más y nada menos que por la propia ley de la demanda y de la oferta. Con menos esclavos podría llegar, les mataban. Con menos podría llegar al Nuevo Mundo, más caro les podría vender. Y el profesor Joseph Kizerbo habla de 200 millones. Fue una verdadera sangría. Tanto la esclavitud musulmana árabe como la esclavitud de los europeos. Esto ha dejado huellas en las memorias colectivas, ¿vale? Y ha conducido a una cohabitación muy difícil entre los lo que llaman los blancos del norte del continente y las poblaciones subsaharianas sometidos a la esclavitud. Lo que explica, por ejemplo, en Mali, la oposición entre moros tuaregs y negro africanos. Y el mismo problema se plantea, quizá con menos intensidad, en un país como Níger, en Sudán, en Mauritania existe. Cuando yo voy por ahí, en Bamako o en Niamey, me dicen el problema del norte. Yo digo, ¿cuál es el problema del norte? Los tuareg. Los tuareg que no aceptan bajo ningún concepto la autoridad de los gobiernos de Bamako, la capital de Mali, o de Niamey, la capital de Níger, que ellos consideran que estos gobiernos están en manos de los descendientes de sus antiguos esclavos, que la colonización, según ellos, la colonización francesa había favorecido. Por lo tanto, no respetan, no aceptan estos poderes, estos gobiernos. Lo mismo pasa en un país como Mauritania, donde los negroafricanos, muchos de ellos Wolof, Serer, no aceptan el poder o los gobiernos de los beidanes o los bereberes del norte de este país. Por lo tanto, este problema se ha generalizado completamente en los países del Sahel, el problema entre el norte y el sur, por las secuelas que la esclavitud dejó en la zona, dejó en todos estos países. En resumidas cuentas, yo creo que las amplias tierras del Sáhara Occidental, de Mauritania, de Mali, no controladas por los estados, no solo se convierten en territorios de las actividades ilícitas de toda índole, es la tierra de nadie, sino además han conducido a una situación de ni paz ni guerra, una situación permanente que aprovechan desde luego los grupos terroristas, se aprovechan de este vacío, se aprovechan de esta situación de exclusiones, de confrontaciones permanentes para poder realizar sus objetivos. Y ahí rápidamente también existe esta contradicción en la coexistencia entre los blancos, se llaman los blancos a los bereberes y árabes, moros del norte y los negroafricanos, ¿vale? Estas comunidades viven constantemente en una situación de confrontación. Y dicho sea de paso, que en 1989, si tengo buena memoria, se produjo en Mauritania,
aprovechando una intentona golpista, porque en África se fabrican a veces los golpes de Estado. Los beidanes procedieron prácticamente a la eliminación de la clase política y la clase intelectual de los negros, de los negroafricanos en este país. Fue completamente aniquilada, agredida a esta población. Y ello se ha quedado constantemente en la conciencia colectiva, estos rencores entre unos y otros. Y por eso en Níger, por ejemplo, para tomar solo un caso que se puede extender a los demás países, en Níger el surgimiento de un movimiento separatista, Tuareg, puede atribuirse a tres fuentes. La primera fuente es al oeste del país, por los grupos que se habían instalado inicialmente en Mali. Estos grupos se han extendido al país vecino que es Níger, con sus incursiones armadas. Es eso la primera fuente de desestabilización en este país. Y la segunda es que también la amenaza procede del sur del país, donde existe una clara amenaza, una clara extensión de las actividades de Boko Haram, esta secta islamista que actúa en el norte de Nigeria, que considera la civilización, que considera la educación cristiana como un pecado. Nosotros que habíamos ido a la escuela de los blancos, que habíamos sido formados a partir de la iglesia de los blancos, somos enemigos que se debe eliminar. Y Boko Haram, esta secta religiosa que actúa prácticamente en la cuenca del río Chad, es un factor muy importante de desestabilización cuyas actividades han llegado hasta Níger. Y por último, la otra fuente se encuentra en el norte del país, del norte de Níger, y que procede de Libia. Desde que se procedió a la desestabilización de este país, muchas armas ligeras y pasadas han ido a caer en manos de los movimientos terroristas, de los movimientos islamistas. Ahora bien, rápidamente, ¿qué balance se puede hacer de la lucha antiterrorista en el Sahel? Porque esto para los colaboradores del norte, la cooperación internacional y los propios países de la zona, la lucha contra el terrorismo se ha convertido en la prioridad de las prioridades. ¿Por qué ha ocurrido prácticamente desde 2012, 2013 hasta la actualidad? ¿Qué balance se puede hacer de esta lucha antiterrorista? Con las sucesivas operaciones de Serval, Barkhane o Sangari, operaciones lideradas por Francia contra Al-Qaeda o el Estado Islámico, en esta parte. Y también los propios países de la zona, por ejemplo, a través del, al que me voy a referir enseguida rápidamente, del G5, han también convertido la lucha contra el terrorismo en una prioridad. Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con las operaciones de mantenimiento de la paz, han dado la prioridad de las prioridades a la lucha contra el terrorismo. Y por último, los Estados Unidos han creado un mando común, el que se llama AFRICOM, el mando común estadounidense para luchar contra el terrorismo, tanto en Mali como en el Níger. Y últimamente con el problema que ha surgido entre Francia y Mali, casi llegando a la ruptura de las relaciones diplomáticas, lo que ha hecho Francia era retirar sus tropas para llevarlas al Níger vecino. Ya las tropas francesas ya no existen en Mali. Y la respuesta inmediata ha sido
la búsqueda de una cooperación entre el gobierno de Mali y la empresa de mercenarios rusos, Wagner. Son ellos que se encargan de la seguridad en Mali en este momento, de la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, el balance que se puede hacer es totalmente negativo, de un fracaso, porque nunca, les he dicho al principio que es la zona más militarizada del mundo, donde hay más presencia de tropas y al mismo tiempo asistimos a la prolongación de la guerra, desde que se invadió el norte de Mali por los movimientos asociados a Al-Qaeda. Y la guerra sigue en este país. Y no menos en un país también como Níger. Y con la presencia de tantas tropas. Y hemos llegado a la sospecha según la cual se quiere prolongar esta guerra o estas guerras, esta crisis, porque es un buen negocio para los países del norte que intervienen, ¿vale? No consiguen o no tienen esta voluntad de poder con armas de último, ¿cómo se dice?, último modelo de armas. No consiguen reducir al terrorismo que prevalece en la zona. Y el balance es de un fracaso. Hay que buscar las causas. Como les he dicho, la primera de ellas es la rentabilidad, los beneficios que se pueden sacar de estos conflictos. Y también los países de la zona intentan convertir el Sahel, Sahara, en un espacio de paz y desarrollo. De ahí la creación en Nouakchott. En 2014 se creó el G5 Sahel, que agrupa a países como Mauritania, los cinco países que lo crearon, Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad, cuyo principal objetivo es favorecer la paz en la zona y al mismo tiempo fomentar el desarrollo. Al fin y al cabo, el G5 rápidamente, además de luchar contra el yihadismo en el Sahel, quiere fomentar el desarrollo, porque han llegado a la conclusión que es la precariedad, es la pobreza, que explica que Al-Qaeda, el Estado Islámico, pueden encontrar o convertir el Sahel en la cama de sus actividades. Se trata rápidamente, como les he dicho, de países que no tienen medios. Como lo veremos ahora en las conclusiones, no tienen medios para poder luchar contra el terrorismo. Bueno, voy concluyendo, voy terminando diciendo que existe en el Sahel el neocolonialismo de origen externo, al igual que en todos los países africanos. Más de 6 décadas después de las independencias y tras los acuerdos de cooperación bilaterales múltiples, Francia sigue manteniendo una presencia abrumadora en la zona. Les he dicho con las operaciones Serval, Barkhane, Francia sigue siendo el último gendarme blanco en África. El Tarzán, sigue siendo el Tarzán en el continente africano. Y ello Francia lo vincula claramente o considera esta presencia como el instrumento de fortalecimiento de su poderío a nivel internacional. Pues sin África, ¿qué representa Francia? Absolutamente nada. Por lo tanto, su presencia militar en el Sahel, además de muchas intervenciones, es el país que más ha intervenido militarmente en el continente africano. Por una parte, para derribar a los gobiernos poco dóciles, y por otra parte, para apoyar a los gobiernos afines. De ahí llama mucho la atención. Con tropas de élite que tiene Francia, no se acaba con esta crisis del Sahel, porque le interesa prácticamente poner esta situación al servicio de su política de potencia. Es decir, Francia
sigue considerando el continente africano y el Sahel en particular en su patio trasero, en su patio trasero que le permite mantener su dominación política, económica, monetaria y cultural. ¿Vale? De ahí la presencia, por ejemplo, del franco CFA, como les he dicho, una moneda de origen colonial que se creó en 1945 y que se ha mantenido hasta la actualidad, que se cambiaba a paridad con el franco francés. Y al desaparecer el franco francés, se cambia a paridad con el euro. Es la única divisa africana. ¿Lo tienes ahí, mi amigo? ¿Lo tienes? ¿Tienes el franco CFA? ¿Nos podrías enseñar a los amigos el franco CFA, no? Le he tachado de moneda antidesarrollo por tres razones. La, como les he dicho, es la única divisa fuera del round sudafricano. Llego en Madrid Barajas o en el Prat, con esta moneda lo cambio directamente en euros o en dólares. Y con ello facilita la fuga de capitales. Hay una salida de maletines africanos, sobre todo hacia Francia, para participar en la financiación de los ilegal de los partidos franceses. Todos, que sean de derechas o de izquierdas, se han servido de África o de esta moneda para la autofinanciación. Y la otra explicación, además de ser una divisa que se puede recuperar, permite a las clases gobernantes, les permite el consumo de bienes manufacturados. Tienes los francos CFA, puedes comprar en internet un coche o un frigorífico. Un frigorífico directamente. Y ello en detrimento de los productos locales. Y por último, el franco CFA, además de permitir la fuga de capitales, además de favorecer la extroversión o extraversión de las economías de estos países, permite a Francia controlar las economías de estos países. El que controla la moneda es que controla la economía al fin y al cabo. Y Francia lo lleva a cabo, por eso voy cerrando rápidamente. Por ello le he tachado de moneda antidesarrollo. Bueno, por lo tanto, volviendo rápidamente al G5 Sahel y los problemas de seguridad y de desarrollo en la región. El G5 Sahel, que agrupa a cinco países, como les he dicho, un país del Magreb, que es Mauritania, tres países del África Occidental, que son Mali, Níger y Burkina Faso, y un país del África Central, un país que forma parte de la comunidad económica de los estados del África Central. Entonces, son en su mayoría países pobres que forman parte de los países menos avanzados del mundo, de los más pobres del mundo. Yo recuerdo antes de caer en los combates, antes de caer al frente, el presidente Idriss Déby Itno de Chad decía en la misma línea que el presidente de Níger, que lo poco que tenemos, que podremos utilizar para financiar el desarrollo, para alimentar, financiar los aspectos de desarrollo humano, le dedicamos a la lucha contra el terrorismo. Nos debilita. Sí, económicamente no podremos tener estos fondos, mal asunto. No nos permite luchar de una manera eficaz contra el terrorismo. Por lo tanto, el G5 ha intentado ir más allá de los problemas de seguridad, y da prioridad también a la democracia. Hay que favorecer la democracia en estos países, el buen gobierno y también la cooperación regional y la cooperación internacional. Vincula estos objetivos en su lucha, no solamente
como se ha hecho, como lo veremos ahora, dar prioridad a las soluciones militares que han fracasado. Han intentado dar prioridad a las soluciones también en los, que tienen que fundamentarse en los aspectos de desarrollo humano. ¿Por qué muchos jóvenes prefieren ser atentos a los discursos de los islamistas? Precisamente por vivir en la precariedad, por vivir en el paro estructural en los que les condenan las políticas de los gobiernos establecidos. Por lo tanto, lo que intentan hacer es adherirse a estos movimientos islamistas que les prometen un futuro mejor. Y van ahí a estos movimientos fomentando el terrorismo. Por lo tanto, repitiendo rápidamente lo dicho, ¿cuáles son las verdaderas causas de los conflictos en el Sahel? En África en general y en el Sahel en particular, asistimos a lo que he llamado la no interiorización del Estado-Nación. Un Estado importado, un Estado superficial, con fronteras arbitrarias. Y ese Estado ha sido prácticamente rechazada por la población. No se sienten, yo les suelo decir, el individuo antes que marfileño, antes que congoleño, antes que angoleño, se considera como Congo, Luba, se considera como Beti, y no, su nación es su grupo étnico, y no el Estado westfaliano que se ha impuesto en esta parte. Prueba de ello rápidamente es que en Mali, desde las independencias, las poblaciones del norte no se reconocen en una identidad que intenta crear el Estado-Nación maliense. Los Tuareg nunca se han identificado con el Estado maliense. Se identifican con el Azawad, su zona. Se sientan más Tuareg que maliense. El caso de Níger, el problema se plantea prácticamente en los mismos términos. Los Tuareg del norte no se sienten nigerinos, sino Tuareg ante todo. En Mauritania, la población negro-africana, esta vez al revés, la población negro-africana y la población blanca árabe se oponen claramente, se enfrentan claramente. Pues los ciudadanos negros no árabes no se identifican con un Estado-Nación autoproclamado árabe y donde los moros o los beidanes confiscan el poder. Son ellos que tienen el monopolio del poder. Los negroafricanos, representando al menos el 40% de la población, nunca han llegado al poder. Algunos, uno o dos, habían sido ministros, pero nunca habían llegado a la presidencia de la República. Todos han sido, hasta la actualidad, beidanes o moros. Y en Mali y Níger, vuelvo a repetir, los Tuareg, a su vez, no se consideran como pertenecientes a estos países. No, pertenecen a sus grupos respectivos. Consideran los gobiernos que gobiernan, las élites que gobiernan estos países como descendientes de sus esclavos, de los esclavos antiguos, y por lo tanto no tienen la legitimidad. Al fin y al cabo, ¿cuáles son, son estos problemas que son reales, que habrá que resolver? Y no se ha hablado, yo creo, un poco demasiado. Se ha atribuido la inestabilidad del Sahel a la enormidad, inmensidad de los territorios, a las fronteras porosas, a la imposibilidad de controlar estas fronteras. Son verdades a medias. Los verdaderos problemas son estructurales. Y son estructurales y, por lo tanto,
necesitan soluciones de igual estructurales, ¿vale? Tanto en Mali como en Níger, y lo mismo puede decirse de los demás países del Sahel, es preciso luchar contra la pobreza y la inseguridad, que constituyen, desde mi punto de vista, la cama del terrorismo. La pobreza y la inseguridad creadas por el propio Estado en muchos casos. Y ello sirve de caldo, de cultivo, de cama, como decía, a las actividades terroristas. Y proliferan en la zona los grupos terroristas contra los que los estados no pueden hacer absolutamente nada por falta de medios. ¿Vale? Y esto dicho, añadiría también que en esta zona, haciendo la tipología, algunos países del Sahel disponen de recursos. Hemos visto oro, diamante, uranio. Disponen de recursos, pero no tienen capacidades para mantener la seguridad. Es la primera categoría. La segunda, son estados que tienen estas capacidades, lo tienen, estas capacidades incluso militares, como en el caso de Chad, que es la potencia militar del África subsahariana, después prácticamente de Angola. Y Chad tiene estas capacidades, pero estos países no disponen de medios para fomentar el desarrollo y la prosperidad. Y la tercera categoría, no disponen de ambos factores. Es decir, países que no controlan ambos aspectos. Es decir, no tienen ni las capacidades militares ni los recursos económicos disponibles. Es esta situación que explica que el G5, a pesar de su buena voluntad de resolver los problemas, tienen importantes desigualdades en su propio seno. Y en los países del Sahel, estos países necesitan, no se puede separar la seguridad y el desarrollo, necesitan tanto la seguridad como el desarrollo. Ambos factores, desde mi punto de vista, se alimentan. Más seguridad se produce, más desarrollo hay. Más desarrollo hay, más se produce seguridad. No se puede separar ambos aspectos como se ha hecho en muchos casos hasta la actualidad. Las redes terroristas o yihadistas que actúan en la zona, vuelvo a repetir, encuentran su caldo de cultivo en las desigualdades. Hemos visto entre negro africanos y moros, árabe bereberes, beidanes. Hay desigualdades que hay que eliminar. Y también las exclusiones, incluso oficiales. La política del apartheid no solo existió en la Sudáfrica de antes de 1990, sino también existe en muchos otros países africanos, en particular estos del Sahel. Y también por la no concreción, por los estados de las políticas oficiales de descentralización, todos proclaman la descentralización, en los hechos nada. No han concretizado estas políticas de descentralización y de desarrollo, y fundamentalmente la exclusión de las minorías a las que no se dejan otra solución que el uso de la violencia. No se deja otra solución que la lucha armada. Por tanto, la lucha contra las desigualdades es un importante instrumento de lucha contra el terrorismo. En definitiva, la solución estriba en la concepción de nuevas formas de gobernanza basadas en la deconcentración en ciencia política, lo consideramos como
que va a menudo de la mano con la descentralización. Fortalecer el poder de los grupos, de las poblaciones locales, la toma de iniciativas, lo que he llamado el endodesarrollo o el etnodesarrollo, el desarrollarse a partir de sus propias lenguas y culturas, y no a partir de las capitales, que lo que reproducen es el colonialismo interno. Sin la lucha contra el colonialismo interno, no hay salida a la crisis del Sahel. Por lo tanto, la deconcentración, la descentralización, o lo que suele decir una u otra forma de federalismo. Una u otra forma de federalismo. Porque el futuro de África, del Sahel en particular, está en lo local, que se ha descuidado demasiado. Y sobre todo, preconizar, defender la unidad, sin imponer la uniformidad. Se ha impuesto en toda parte la uniformidad. Yo suelo decir, y con ello termino, que en muchos casos la uniformidad empobrece y la diversidad enriquece. Y el futuro del Sahel, esta importante región estratégica, a caballo, a medio camino entre el África árabe bereber del norte, el África blanca y el África subsahariana negra del sur, es este puente del Sahara, que había sido históricamente una región de intercambios, tanto ilícitos como lícitos. El Sahel puede permitir al Sahara recuperar este papel y contribuir de una manera determinante al desarrollo del continente africano. Y con ello he terminado. Muchas gracias por su atención. Bueno, després d'aquesta conferència tan interessant i tan clarificadora, preguntes? Ahí. Sempre és el primero. Muchas gracias, profesor Kabunda. Y quería hacer tres aportaciones a su excelente ponencia. Sobre todo, la primera es con lo de Francocefa. Además de los aspectos que usted ha mostrado, pues existe una cosa que se llama las cuentas de operación, que son la herramienta que permite la convertibilidad de Francocefa en franco francés antiguamente y al euro. Es que son 14 países de África que ceden el 50% de su PIB al tesoro francés para mantener esta convertibilidad. Entonces, además de todo lo que ha citado, esto es un factor también de empobrecimiento de esos estados. El segundo, cuando habla de la victoria electoral de los islamistas en Argelia, que es la fuente de todo el terrorismo que vemos ahora, que es la consecuencia directa de la publicidad que se ha hecho de los grupos islamistas en los años 80, cuando estaban luchando contra el ejército rojo en Afganistán. Gozaron de esta publicidad de que se representaron como combatientes de la libertad para que en Argelia pues pudieron ganar las elecciones, y si no fuera por la intervención de los militares, pues Argelia hoy en día sería una teocracia. Y el último, pues sí, apoyo mucho lo que ha dicho con respecto a la apartheid. Es cierto que cuando se habla de apartheid siempre se piensan a Sudáfrica, pero en toda la región de Sahel sí existe, como en Mauritania son la población negroafricana que lo sufren, en Níger y Mali son la población árabe berbere que lo sufren, pero no solo en Liberia, por ejemplo, hay entre personas negras, entre los porque Liberia tiene una particularidad que fue que trajeron antiguos esclavos de Estados Unidos allí,
había una diferencia muy clara constitucional hasta la Constitución de 1980 entre ambos que no se podía mezclar. Así que todos esos factores constituyen fuente de conflicto. Lo mismo pasó en Liberia con los dos conflictos sangrientos que tuvieron allí y lo mismo se ve ahora en el Sahel. Y mi pregunta para el profesor es ¿qué piensan? Porque habló de que el desarrollo viene de forma local. Yo pienso más que viene de un federalismo total, porque el centralismo, pienso que la causa de los problemas, si se procede a una forma de federalización de estos países, pienso que es ahí que está la solución. Entonces quería su opinión sobre eso, una federalización total en el sentido como español o norteamericano de los estados del Sahel como solución a este problema que tenemos. Espera, la pregunta con el mam, que sí. Sí. Bueno, porque usted hablaba de un desarrollo local y yo soy partidario de una federalización. Tipo federalización. Sí, tipo autonomía como España o Estados Unidos. Entonces quería su opinión sobre esto. Muy bien. Hay otra pregunta, así lo combino en una primera. Ahí hay otra. Hola, buenos días y gracias. Yo quería preguntarte que si nos puedes explicar si en esa zona de África, cuando se critica la política económica exterior de China, se habla sobre todo de que las inversiones que ha hecho en África son colonialistas, que son de expolio de recursos. A cambio, lo poco que yo por lo menos he podido leer, es a cambio de infraestructuras que no queda claro si son útiles y qué papel cumplen. Yo quería saber si podrías explicarnos si esa política exterior china económica afecta a esa zona de África y si la afecta, cómo es. Otra y después de eso. Sí, una pregunta muy concreta. Has hablado del control por parte de Francia del Sahel, primero en Mali y ahora más en Níger. Quería saber qué intereses comerciales o estratégicos tiene Francia con respecto a, concretamente, al uranio y a su política nuclear. En estos momentos la política francesa energética está tendiendo a ser nuclear y hasta qué punto esto se basa en una depredación del uranio, concretamente en estos países. Bueno, ya son muchas preguntas, ¿no? Vale, rápidamente. Bueno, lo que ha dicho el amigo marfileño, coincidimos en muchos de estos planteamientos, ¿no? Que el Franco Cefa es, yo no entiendo, y una parte, no sé, la lectura que hago yo de la crisis marfileña, cuando Laurent Gbagbo empezó a cuestionar la existencia del Franco Cefa, ¿no? Incluso llegó a montar una comisión que debiera estudiar si se debería mantener esta moneda, cuando empezó a cuestionar el monopolio de Francia en aspectos tan estratégicos como el agua o la electricidad, surgió la guerra y el golpe contra Laurent Gbagbo, ¿vale? Por tanto, a los africanos, por muchos estudiosos africanos, economistas monetaristas que se han ocupado de esta moneda han llegado a la misma conclusión que bloquea no solamente el desarrollo de estos países, sino además la unidad africana, porque favorece, ni siquiera favorece el intercambio, no pueden intercambiar entre ellos,
Es muy curioso, no pueden intercambiar. Aunque hay, yo creo que la Comisión Financiera, financiera Africana se refiere al África Central y la Comunidad Financiera Africana al África Occidental. No hay relaciones entre ambos grupos. ¿Y por qué se debe mantener esta moneda 60 años después de la independencia? Por eso yo sospecho, los dirigentes africanos son cómplices. Tienen que sacar importantes beneficios con esta moneda, ¿vale? Que para mí debe desaparecer. Se debería crear el ECO. El ECO para los países del África Occidental, cada vez que se acerca la fecha, se vuelve a aplazar de nuevo. Porque muchos países francófonos, sospecho yo, con la presión de Francia, no quieren firmar. Perder, ¿verdad? Dicen los defensores de esta moneda que permite la estabilidad monetaria, facilita el intercambio, ¿cómo se dice? La conversión. Puedes pasar con mucha facilidad de este franco al dólar o al euro, cosa que no pasa con las demás monedas africanas. Y dicen que los países, según el profesor Jacquemot, los países que han mantenido esta moneda, que tienen esta moneda, son los que más tasa de crecimiento han conocido en el continente africano. Yo digo, un crecimiento sin desarrollo. Se trata de un crecimiento sin desarrollo. En África cada vez más se habla del crecimiento, más aumenta el subdesarrollo. Es decir, es un obstáculo estructural. Hay un problema muy serio que los países africanos francófonos del África Occidental en particular deben dar este paso de adoptar el ECO y acabar una vez por todas con este franco que existe desde Charles de Gaulle, que lo había creado hasta la actualidad, que es el instrumento junto a las bases militares, junto a la francofonía y a los centros culturales franceses, instrumentos del neocolonialismo francés en África y en el Sahel en particular. Y lo que dice también el amigo, el caso del apartheid no ha existido solamente en África del Sur, lo que pasó en Ruanda y en Burundi, y ahora sí, casi al revés, donde una minoría confisca el poder y excluye a la otra, a la mayoría, no es una forma de apartheid, lo es. Y en el caso de Liberia, que es muy triste, ¿no? Con el regreso de nuestros parientes, que la esclavitud llevó al nuevo mundo, su regreso, se convirtieron en nuevos colonos. Es curioso, se comportaron en nuevos colonos, de tal manera que el golpe de estado del sargento Samuel Doe, en 1980-82 creo, era un golpe de estado contra los oriundos, los negros oriundos de América. Por el presidente Tubman, que estaba en el poder, fue eliminado con un disparo en la cabeza por Samuel Doe. Fue un golpe contra la dominación de los afroamericanos sobre los grupos étnicos africanos. Era otra forma. Los afroamericanos impusieron otra forma de apartheid, de dominación en este país, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y la solución, como le he dicho, en el sentido de tu pregunta, consiste en la federalización. Lo he dicho a saciedad. La federalización consiste, o el sistema federal, consiste en reconocer el poder local, las iniciativas locales. Por eso he dicho, o la deconcentración, que consiste en el Estado nombra un Estado unitario, centralizado, nombra a los funcionarios, sus propios funcionarios para gestionar a estos territorios, o deja a los propios nativos, la gente de estos territorios, elegir a sus representantes. Pero en África el federalismo no se ha llevado a cabo de la manera adecuada. Mira, el federalismo de Etiopía, que copió del modelo soviético, consiste nada más y nada menos que a
además de ser un modelo importado que no tenía ningún sentido, consistía nada más y nada menos que a los vencedores, cuando echaron al emperador Haile Selassie, querían debilitar a los Amhara, que constituye históricamente el grupo que había mantenido el poder. La única manera era la descentralización. Por lo tanto, se trataba de lo que llamo el falso federalismo, que no resolvía los problemas, todo lo contrario, era para debilitar a los que habían tenido históricamente el poder. Nigeria ha establecido el federalismo multiplicador. Empezaron con el federalismo de tres estados. El país Yoruba al oeste, el Igbo, país Igbo al este, y los Hausa Fulani en el norte del país. Pasó a ser seis, se dividieron después en seis, y con la guerra del Biafra, a 12, los militares lo llevaron a 18, 36, hoy 39 estados federales, cuyo se trata de otro falso federalismo, porque el objetivo consiste en crear las relaciones de centro-periferia. Han creado unos estados federados totalmente ¿cómo es? Insolventes, siendo el objetivo dividir a estos Big Three, los de tres grandes grupos, los Yoruba, los Igbo, los Hausa Fulani, dividirlos para debilitarlos y por otra parte para fortalecer la dependencia de estos pequeños estados federados hacia el gobierno central. El único, yo creo que la única experiencia que es de federalismo que se ha intentado y que yo siempre suelo recomendar es el federalismo étnico. ¿Por qué no? Sí, consideran la etnia como su referencia, marco de educación y marco de promoción. ¿Por qué no partir de eso? ¿Por qué? No, declaran a la etnia inmediatamente como conservadoras tradicionales salvajes. No, no, señores. ¿Dónde se han aplicado las soluciones federalistas? En todos los aspectos se ha mejorado considerablemente. En el mundo, en el mundo. Mira los que han aplicado el sistema federal, los resultados que han obtenido. Dicen que en África, hasta cierto punto, hasta cierto punto, que esto puede favorecer lo que pasó en mi Katanga natal, o en Biafra, o en el sur de Sudán, está pasando en muchas partes, puede ser el caldo de cultivo del desmembramiento, desplome completamente de los estados actuales. Dicen que la solución puede ser peor que la propia enfermedad. Pero hay que esperar, hay que experimentarlo al menos. Que si el modelo centralizador del Estado jacobino, heredado de la colonización francesa en particular, ha fracasado. Ha fracasado. ¿Por qué no optar por el federalismo? ¿Por qué? Dejo la pregunta en el aire, ¿vale? Y la otra, la política de China, se me ha saltado esto cuando hablaba del federalismo, del colonialismo externo. Estos minerales han traído a nuevos, ¿cómo se dice? Saqueadores. Hay una rivalidad tremenda en el Sahel. La presencia de los Estados Unidos. ¿Cuándo han creado el AFRICOM, el mando militar estadounidense? No, el principal objetivo, hay que leer entre líneas, el principal objetivo no era la seguridad o la paz en el Sahel, era tener acceso al petróleo del Golfo de Guinea. ¿Por qué? En la época, Susan Rice, no, Condoleezza Rice, mi... ¿cómo le suele decir? Hermana, que fue ministra de Exteriores, secretario de Estado de George Bush, hijo, dijo que el petróleo del Golfo de Guinea forma parte de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Ante el petróleo de una zona inestable como el Golfo, el petróleo del Golfo Pérsico, daban prioridad
al petróleo del Golfo, del Golfo de Guinea. Por tres razones. Se trata de un petróleo muy rico, sin azufre. En segundo lugar, se trata de un petróleo que está en el alta, en el alta mar, lo que llaman el petróleo onshore y offshore. Se trata de un petróleo offshore que está en el alta mar, que se puede, es decir, fuera de los disturbios continentales. Pueden llegar ahí, coger el petróleo sin que nadie les preocupe. Y en tercer lugar, se trata de un petróleo que está cercana a las zonas industriales norteamericanas. Vienen de noche, cuando nosotros estamos roncando, cogen el petróleo, se le llevan directamente, sin salir del mar, sin salir del Atlántico. Le llevan a las zonas industriales estadounidenses. Y esto para Estados Unidos se trataba de pasar en la época cuando hizo la declaración Condoleezza Rice. Estados Unidos dependía en un 15%. Dijeron que de aquí al año 2030 lo van a llevar al 25%. Por eso asistimos en la zona a este tipo de política, a estas presencias de una rivalidad tremenda entre Estados Unidos, Francia, con derechos históricos, y China y Rusia. Todos quieren controlar estas materias primas, este petróleo africano que existe en esta zona y en particular en el Sahel. Y de ahí esta otra forma de neocolonialismo que se está llevando a cabo. Y refiriéndose a la pregunta de una manera directa de China, pues le interesa, compite con los demás. No quiere quedarse atrás. Y al mismo tiempo, como has dicho, llama mucho la atención, y esto explica la ineficiencia de la lucha contra el terrorismo. No se han construido infraestructuras en el Sáhara. No las hay. Es lo que deberían hacer. Por eso, vinculando con la pregunta, China, yo le suelo decir claramente porque todo el mundo inmediatamente, sobre todo los occidentales, cuando se trata de China, es neocolonialismo, invasión, una nueva forma de colonialismo en África. No, yo digo, China viene a buscar materias primas en el continente africano y a cambio nos construye, construye infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, desgraciadamente cosa que no debería ser, palacios presidenciales o estadios de fútbol que construye, pero nos dota, nos pone a nuestra disposición infraestructuras que Occidente no hizo en el continente durante 100 años para unos y 500 años para otros en el continente africano. No construyó infraestructuras. ¿Y África puede desarrollarse sin infraestructuras? No. No. Bueno, yo no entro en el debate de la calle que son infraestructuras que no tienen ninguna calidad, son infraestructuras para saquear los recursos africanos. Bueno, yo veo al menos el lado soleado, salvo algunas críticas de utilizar, de crear estos palacios presidenciales y de no favorecer, cosa que yo critico a mis amigos chinos, ¿no? El no favorecer la unidad africana. ¿Por qué están creando estas infraestructuras, favoreciendo los países más ricos? Y esto está creando desigualdades entre los países africanos y a medio y largo plazo un obstáculo a la unidad africana. Pero reconocer que al menos China está cambiando la fisionomía de África. La fisionomía de África con la construcción de estas infraestructuras. ¿Qué necesitamos? Construyó ya en la década, en mi parte, ¿no? En la década de los 70, el ferrocarril, el Tansam o Tassara. Una obra de ingeniería, una obra de ingeniería que consistía en construir un ferrocarril desde Kapirimposhi, en el norte de Zambia,
a unos kilómetros de mi Katanga natal, a la época de la agresividad de la Sudáfrica, del apartheid, para evitar utilizar, porque todo el sistema que se creó desde el África Central hasta el África Austral consistía en vincular estas regiones con Sudáfrica. Y la Sudáfrica del apartheid era muy arrogante, muy provocadora y no para impedir el comercio, sabotear. Y los chinos ayudaron con la construcción de este ferrocarril que debería llevar los minerales desde el Copper Belt, congoleño y zambiano, hasta Dar es Salaam para la exportación. China hizo eso ya para ayudar a los países africanos a resistir, a hacer frente a las agresiones de la Sudáfrica del apartheid. Y por último, lo que ha dicho el amigo sobre el uranio, ¿por qué Francia tiene este interés tanto en Mali como en Níger? De su presencia militar, arena efectivamente la empresa francesa que utiliza el uranio, permite a Francia tener una fuente muy importante. Y el uranio, tanto de Mali como de Níger fundamentalmente, representa casi el 70%, algunos autores hablan del 80% de la energía nuclear de Francia. Por lo tanto, okay, por eso Francia ha adoptado ante las críticas africanas como los cambios que han sucedido tanto a nivel internacional como en África, criticando su presencia y no debe seguir con esta política colonial, neocolonial en el continente africano y al mismo tiempo tiene que defender sus intereses. Francia ha aplicado lo que he llamado la política africana de ni injerencia, está reduciendo hasta cierto punto sus bases militares en el continente africano. Y al mismo tiempo, ni indiferencia. Ni injerencia, ni indiferencia. Donde los intereses franceses están amenazados en juego, intervención. De intervenir para defender los intereses de sus empresas. ¿Vale? Y esto prácticamente lo ha hecho Francia y el uranio en este momento, el uranio en el marco de la energía nuclear que Francia necesita es un elemento determinante, un factor que explica su presencia en el Sahel, en Níger en particular. Ok, señora, en el micro, sí. Has hablado de lo que da, digamos, China al Sahel. ¿La qué? Has hablado de lo que da China al Sahel en recompensa, digamos, por su, digamos, necesidad de material estratégico, ¿no? Ahora, Francia... ¿Qué os da? Es muy difícil contestar a esta pregunta. Quizás son los dirigentes africanos que hubieran dado la mejor respuesta a eso, ¿no? Bueno, a cambio, Francia sigue considerando que tiene derechos históricos y culturales. Derechos históricos... colonizó a muchos países africanos, derechos culturales, África es prácticamente casi la única parte del mundo, con excepción de países como Bélgica, Gran Ducado de Luxemburgo o Suiza, o el Quebec, el único lugar donde se habla francés, que sin África, como decía el François Mitterrand, el presidente socialista, ¿no? Sin África, Francia no tiene futuro, no tiene futuro, él decía. Y han dado a cambio estos valores culturales, estos valores, hombre, tengo mi punto de vista también, estos valores culturales, creando al mismo tiempo el etnocidio y el epistemocidio, ¿no?
El etnocidio, es decir, el asesinato de las culturas africanas, que Francia ha sido uno de los países que prácticamente destruyó la cultura africana, ¿entiendes? Y epistemocidio, el aniquilamiento del saber. Las élites africanas piensan con los conceptos, piensan con los valores francófonos o de la francofonía, en lugar de los valores africanos, de la lingalafonía, de la bambarrafonía, de la swahilifonía, por ejemplo. No, piensan con los valores que habían heredado de Francia, porque toda la educación que se ha dado a las líderes, a los líderes, quería decir, africanos, consistía en la admiración de lo europeo y el desprecio de lo africano. Esta política de culturalmente genocida ha creado muchísimo daño en el continente, ¿vale? Eso yo creo que es las aportaciones de Francia, en el bien como en el mal sentido, han sido más en estos aspectos históricos y culturales. Se trata ahora para nosotros los africanos de salir de lo que el profesor Mudimbe, mi compatriota, llama la biblioteca colonial, para entrar en la biblioteca africana. Salir de la biblioteca colonial para entrar en la biblioteca africana. Empezar a promover, defender, elaborar los valores africanos. El estudio, la entrada en la modernidad a partir de nuestros valores. ¿Sabes que en este mundo hay dos maneras de perderse? Uno, que se excluye en lo particular. Rechaza a los demás en lo particular, es un muerto. Y uno que se diluye en lo universal, en la globalización, es otro muerto. Hay que saber conciliar los valores propios y los valores adquiridos. Yo suelo decir que el futuro está en esta síntesis entre los valores africanos y los valores de la modernidad. Lo que Leopoldo Sédar Senghor llamaba la civilización del dar y del recibir. Doy y recibo. Me enriquezco y enriquezco también a los demás. Pero hasta ahora ha sido en el sentido único. Yo digo que nosotros hemos tenido la suerte, a través de la escuela de los colonizadores, de los europeos, a aprender vuestras culturas y vuestros valores. ¿Y vosotros de los nuestros? Por eso suele decir que hay que enriquecer a los europeos con los modos de pensamiento africanos. Y yo soy, en esto soy un el obispo de esta conversión de los europeos a lo africano, ¿no? ¿Obispo o cardenal? Cardenal. El cardenal. Hola. Hola. Sí, sí. Vale. Comparo un poco lo que tú has dicho. Es una política netamente colonialista, como la que ha tenido Latinoamérica, digamos, con España. Uh-huh. España nos legó el lenguaje y tal, ¿no? A costa de, a veces, históricamente, la exterminación física de los pueblos indígenas. Ahora, con el fenómeno de la inmigración, está sucediendo un poco al revés, ¿no? Sí, yo creo que hay una colonización, entre comillas. Latinoamérica es la zona de un encuentro histórico y cultural excepcional, de mezcla de pueblos y razas. La indígena de los pueblos nativos, de los europeos, españoles y portugueses en particular, y después otros como los franceses, holandeses, en las Antillas llegaron también, y la
africana a través de la esclavitud. Que África aportó, África, yo suelo decir, África había sido fecundada por la colonización europea y África también fecundó con su presencia en el Nuevo Mundo. Desgraciadamente, lo he dicho a saciedad, en Medellín, justo antes del coronavirus, yo he dicho, mira, esta, en casi todos los países latinoamericanos hay una exclusión, olvido de las aportaciones africanas, que constituyen la tercera pieza de la cultura latinoamericana. Se habla solamente de la cultura europea hasta cierto punto de la indígena. ¿Y qué pasa con la cultura africana? En la propia lengua, los propios valores, hay una presencia africana impresionante. Impresionante, que los africanos han aportado. Por ejemplo, hay muchas palabras que los esclavos llevaron al nuevo mundo de las Américas, que hace que el español latinoamericano es un poco diferente a la... al español que se habla en la metrópoli, que se habla en España. Y en el mismo sentido, los africanos, por ejemplo, habían permitido con los palenques y los quilombo mantener los valores africanos 5 siglos después. ¿Y por qué no tomar esto en cuenta? Y en muchos casos los africanos, los afrodescendientes, viven esta situación de marginación, exclusión. Les he dicho en Medellín que contribuyeron a la historia, a la modernidad, al desarrollo de países como Colombia, Brasil, Ecuador. Y no pueden seguir viviendo esta exclusión por parte incluso de políticas oficiales de exclusión. Y esto, si no se acaba, no se pone fin por las buenas, va a ser por las malas. Va a ser por las malas. Estamos hartos de estas exclusiones, de estas agresiones simbólicas y estructurales que están llevando a cabo contra esta parte de la población. Y ahora, de verdad, había aplaudido lo que había pasado en Colombia con la llegada de francés. ¿Cómo se llama? Francia Márquez, que ha llegado como vicepresidenta de Colombia, que es el segundo país latinoamericano con más negros después de Brasil. Esperamos que con el próximo gobierno brasileiro vamos a tener otra representación de los afrodescendientes, de los africanos. ¿Sí? Sí. Gracias, profesor. Nos ha hecho una exposición muy clara sobre las causas que han llevado a estos conflictos dentro de los procesos de colonización y descolonización de África, y he visto que fundamentalmente desde los países europeos francófonos. Entonces, para nosotros, aquí en Cataluña, nos ha dado una cierta resonancia de algo conocido por lo que se refiere, por ejemplo, a la forma en que se han distribuido los estados-nación con estas líneas tan rectas, hechas con tiralíneas, en la cual parecía que estaba hecho ex profeso para evitar que el propio pueblo, el propio país, la propia gente encontrara sus caminos después de haber estado sometidos a una colonización para obtener su forma especial de progreso. Esto nos ha pasado en la península ibérica, con diferente suerte en las diferentes regiones, hoy autonomías. Y en un momento ha mencionado usted la federación o el federalismo como una solución a esta forma de segregar, a esta forma de separar esta franja que tiene mucho en común. Si esto lo pueden llevar adelante, por favor, revisen de una forma crítica la manera que se ha utilizado en el Estado español.
porque nos han tomado absolutamente el pelo. Estamos viviendo, padeciendo la represión de un Estado centralista, ahora ya completamente descarado, descarnado, y que está influyendo sobre la libertad de las personas en las zonas donde hay diferencias que nunca deberían ser la causa de la discriminación en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto cultural. Yo creo que la idea es buena, la idea federal es buena, pero hay que aplicarla bien. Hay que aplicarla bien. Y mi pregunta es si realmente se ha reproducido el Estado jacobino francés en estos estados-nación que usted ha mencionado en la parte de la África Central. Gracias. Sí, se ha reproducido. En los estados que están relacionados con el Chegel. Si se ha reproducido el Estado jacobino francés. Sí, efectivamente es lo que he dicho, que se han reproducido en estos países el modelo francés, el jacobino. Un Estado, un pueblo, una lengua. Esto ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Y cuando por eso yo soy partidario de la descentralización, cuando he dicho bajo la forma de un federalismo. E incluso una u otra forma de las comunidades, pero de una manera seria, de las comunidades españolas, donde podréis tener vuestro representante, vuestra presidente de comunidad, y que puede expresar, defender los intereses, por ejemplo, de la provincia de Cataluña, de Andalucía o de Galicia. Esto ya es un primer paso, que en África ni siquiera se ha admitido eso. Podremos partir de ahí, es decir, acabar con el Estado jacobino que nos ha hecho muchísimo daño. Y yo le he repetido, hablando con mis amigos los políticos, les he sugerido, en el caso de España, por ejemplo, el modelo federalista. Lo han hecho con las comunidades, pero tienen que ir más allá. ¿Vale? Por una parte. Y por otra parte, el Estado, tal y como existe en África, de origen colonial, el Estado importado, es el primer agresor de la población. El Estado es el principal explotador, que explota a la propia población, que está en manos de unos líderes que no tienen, empezando por ellos, que no tienen ningún sentimiento nacional. El único interés que tienen son sus propios intereses. Por lo tanto, en África el Estado no fue concebido ni para el desarrollo, ni para la democracia, sino como un mero instrumento de agresión y explotación. Y llama mucho la atención, empezando por el propio vocabulario, el Bula Matari Congo, Bula Matari, tal y como se pronuncia en Kikongo, para decir el que rompe las piedras. Es decir, llamaban así el Estado que había instaurado esta ley, y más tarde el rey Leopoldo II, ¿no?, en la zona. El Bula Matari, el rompedor de las piedras, es decir, la encarnación de la fuerza en toda su brutalidad. Leopoldo, por suerte que el nieto ha reconocido los atropellos que la colonización belga hizo en el Congo y ha pedido perdón. Y nos han devuelto el diente de Patricio Lumumba, cuando esperábamos el cuerpo. No sabemos dónde, cómo y en qué circunstancias asesinaron a Patricio Lumumba. Se asesinó al líder de todo el problema del Congo, vienen de ahí. Se eliminó a un líder de un pueblo,
dejaron al pueblo congoleño sin líder. O como decía el primer ministro Cross, el primer ministro belga, que no puedo permitir que se mata a una persona por hablar de una forma, por defender unas ideas y por intentar llevarlas a la práctica. Lumumba desapareció. 60 años después, al menos con el diente, le podremos dar sepultura. Por lo tanto, por eso yo digo, era un líder nacionalista y que creía en el Congo unido, que quizás es lo que los secesionistas de Katanga, del Kasai y de otras partes, lo tenían como principal enemigo. Yo creo que el modelo federal, le he dicho, donde se ha experimentado, ha tenido muy buenos resultados, que el modelo jacobino, que sigue en el Sahel. Todos han declarado, han proclamado con la colaboración del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, han dado prioridad a la descentralización, pero se trata de un discurso. Pero en la práctica no se ha hecho nada. Sigue el mismo Estado centralizado de siempre. Y esto es un peligro, porque para mí, y quiero dejar constancia de ello, la democracia como el desarrollo no son productos de importación o exportación. Tienen que nacer de la propia idiosincrasia de los pueblos. Por eso doy prioridad a lo que he llamado el endodesarrollo o el etnodesarrollo, el desarrollo de los pueblos a partir de sus lenguas y sus valores. Bueno. Anava a clausurar, però ja ho fet vosaltres. Moltes gràcies, professor Mbuyi. Aquesta tarda comencem els 4 en punt, hi ha dues ponències. Una la fa en Perceval, jo aviso, vosaltres mateixos. A les 4 en punt, tots aquí. Vinga, fins ara. Adéu. Gràcies. Una exposició molt clara, molt contundent. Un final...